El módulo 2 explica los distintos recursos para trabajar con los alumnos a través de la elaboración de tareas y otros ejercicios prácticos. En este módulo serás capaz de conocer las posibilidades que ofrece Moodle para crear los diferentes tipos de tareas que existen, distinguir qué métodos de calificación hay, diseñar talleres y trabajar con ellos. Los contenidos que se van a ver en este módulo explican qué es y cómo funciona la tarea, ya sea grupal o individual. Los distintos métodos de calificación, dependiendo del sistema de evaluación escogida. Simple directa, rúbrica o guía de evaluación. Y cómo trabajar con talleres, desde su creación hasta la evaluación de uno de ellos, incluyendo la evaluación por pares. En este módulo encontrarás una serie de vídeos explicativos que desarrollan los contenidos del mismo. Cada uno de los conceptos se presenta a través de un breve videotutorial que muestra, mediante un recorrido de pantalla guiado y explicado, cómo utilizar y aplicar la opción concreta de la que se trata. En algunos casos, estos vídeos se acompañan con documentación adicional, como presentaciones o explicaciones que detallan o amplían algún aspecto concreto de dicho contenido. El trabajo de cada concepto finaliza con la realización de una actividad práctica que se debe llevar a cabo en el espacio del curso avanzado del profesor. Al finalizar el módulo, deberás tener completadas en el espacio del curso avanzado del profesor las actividades correspondientes al módulo 2. Una vez que hayas finalizado los 5 módulos, realizado los ejercicios propuestos y estos se hayan verificado, podrás obtener la certificación final del curso. Confiamos en que este módulo te facilite la creación y uso de tareas y talleres en tu asignatura. Para cualquier duda que tengas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección campusvirtual@urjc.es.